cabalgina. Nadie sabía dónde estaba, puesto que ninguno de ellos había regresado jamás. Lo único que sabían las gentes del pueblo es que todas las mañanas del día 1 de noviembre, todos los hombres y mujeres se levantaban cantando esta canción. Thank you.
Y a eso, mis queridos amigos, no estaba dispuesto a arriesgarse el maléfico personaje. Nuestro peculiar protagonista rescató a todos los niños y niñas y maldijo al contrabajo. Le puso una cuerda de más, le dejó con 5 cuerdas. Al regresar los niños, la alegría se instaló en el pueblo, pero... practicaban las lecciones y al derecho que había en casa. ¡Una!
Pues me encanta contar historias y leer libros. Me encanta. ¡Ay! Thank you.
Sucedió un terrible incendio. Las llamas se comieron a los niños. Y la pobre ama de llaves, que aunque quiso ayudarle, también se los tragó el humo. La leyenda cuenta que cada vez que se acerca la fecha del terrible incendio, ella viene con sus niños a hacer música, porque en esa casa se construyó un conservatorio. También cuenta, los que lo han visto más de una vez, que esas pobres almas no están muy cuerdas, que llevan ya varios siglos haciendo lo mismo con el mismo tipo de música. Pero hay una cosa que yo sí sé que les gusta, que es que le aplaudan muy, muy fuerte. Y también sé que les gusta que hagan música con ellos. Y tiene un emisario en la tierra, que es Eugenio, que nos va a enseñar. Thank you.
Por mucho años.